Bueno, 4 minutos estamos ya de este primer tiempo. Superclásico, señores, ahora que se está viviendo en el Complejo Deportivo Municipal. Ahora sí está atacando ahora el equipo de YPF, pero hay una falta, dice el árbitro. Que en esta oportunidad es parada, ¿no? El árbitro, parada. Bueno, que estaba hace rato como asistente, ahora está como árbitro entonces del partido. Y seguramente Sarabia pasó a ser el asistente, ¿no? Este encuentro. Bueno, la tiene Poppy Roldán, sacando entonces de abajo este encuentro que está 0-0, ¿no? En este primer tiempo, apenas 5 minutos de sus primeros 45 que se van a jugar seguramente en este nuevo encuentro. La tiene ahora otro saque lateral. Va a ir de arriba Lucas Solorza. Ahora buscándolo Aarón Juárez, que pierde la pelota. Va re abajo Aarón Juárez otra vez. Recupera. Ahora sí, fue falta. O no, fue posición fuera de juego, ¿no? Está marcando offside. Ahí está. Hay un jugador que está atendido en el campo de juego. ¿Quién es? ¿Avari? Avari. Se repone finalmente el 5 que tiene el Deportivo YPF. Ocaranza está de titular ahora. Miren ustedes. La bestia Ocaranza, en este caso acompañado por... Ah, el otro Ocaranza, pero Cubito, el número 11. Bueno. La tiene ahora Cubito. Cubito es Ocaranza. Pelea en este caso con Simón Paz, el número 4. Atención que gira en este caso Nico Char, el número 9. ¿Se le complica la visión en ese sector o no a usted? ¿No? Bueno. La tiene Paz, Simón. Hay un empujón allí, nos advirtió el árbitro. Dice que siga. Atención que Ocaranza busca en este caso pase. Consigue, atención porque la pierde Poppy Roldán. Buscando en este caso el paso largo. Ocaranza le dice, claro, por abajo. O por lo menos un pase un poco más corto, ¿no? Picar al vacío evidentemente no es el fuerte de la bestia Ocaranza. Bueno, atención que entre los dos terminan dando un pase en este caso para que recupere. ¿Y ahí qué pasó? Avari. Claro, Avari insiste con que se queda con la pelota, pero claro, me parece que en ese afán de quedarse con la pelota también termina impactando en la pierna del número 7 de Capellán en este caso. Y es por eso que el árbitro entiende que hay falta a favor entonces de la onda verde en estos primeros 6 minutos de juego. Le va a pegar en este caso quien está acompañando, ¿no? Quien está acomodando la pelota. ¿Quién es? ¿Navarro? Char, Nico Char, ¿no? Ah, con... Claro, en nariz. Claro, Prado, número 5, Víctor. Con Char, con Nico Char. Bueno, veremos entonces quién le pega. Me parece que Prado está con muchas ganas de pegarle. Atención porque estaba Rosso en el arco aguantando, esperando allí. La barrera entonces que finalmente se interpone entre ese disparo y Navarro, el arquero, Barroso. Bueno, Barroso finalmente entonces es del 11 titular en este partido, por lo menos. Le va a pegar Ledesma a este sector, el Lobito Ledesma, que levanta la pelota hacia el primer palo. No pasa el peligro. Capellán busca el centro, revienta ahí Diego Vizgarra, buscándolo en este caso a Aarón Juárez. No prospera. La tiene Solorza ahora. Solorza busca pase en este caso con Montes, con el chico Montes. Bueno, Montes con Diego Vizgarra. Otra vez con Montes. Montes que gira, buscando y se apoya en este caso con Solorza. Solorza con el Tibu Zárate. Diego Vizgarra que se acerca para buscar la pelota. Levanta la cabeza Diego y
busca en este caso pase buscándolo a la bestia Ocaranza, que no prospera en ese, en esa jugada. Abajo va Solorza, se queda con esa pelota. Sí, dice que sí, el árbitro es lateral entonces en ataque para el equipo del Deportivo YPF. La tiene Vizgarra, buscándolo a Bari. A Bari con Montes. Montes buscando el pase en este caso para Ocaranza. No prospera. Y ahí a una falta. Sí, dice que hay falta finalmente. El asistente marca la falta y el árbitro termina convalidando este tiro libre. Ajá. Bueno, el tridente ofensivo entonces, ¿no? Juárez, Ocaranza y Ocaranza. Los tres delanteros que tiene en este caso el Deportivo YPF. Le va a pegar Roldán entonces, despejando arriba, fuerte Roldán. Despeja del otro lado ahora Cubito, Zárate, ¿no? El Tibu, ahora sí. Tocando en este caso con Solorza. Solorza otra vez con Diego Vizgarra. Vizgarra que está así peleando esa pelota. La pelota que cruza todo el campo de juego. Ahí está, la tiene el número 8, levanta la cabeza, ahora el centro que va al primer palo, queda corto en este caso y despeja en esa oportunidad. Ahora sí, la tiene otra vez el número 8. Capellán, no, es Ortega, ¿no? Simón, claro. Ortega que gana esa falta y también en este caso el aplauso de la hinchada que está siguiendo muy de cerca este partido. Me parece que va a ser una pieza fundamental, ¿no? Ortega en este caso, teniendo en cuenta que tiene muy buen pie. Bueno, ahora sí la tiene el mismísimo Ortega, buscando pase, seguramente la va a tener. Busca desbordar por el costado, gana. De todas formas, el lateral porque hace rebotar la pelota en Franco Montes. Gana el lateral. Atención que va a ir Simón Paz entonces a buscar sacar de arriba. Espera Ledesma también, espera Ortega. Va con Ledesma finalmente, la pelota que es interceptada en el camino. Despeja abajo fuerte, en este caso Cisneros. La tiene Ocaranza, esperando, buscando pase, no tiene con quién. Ahora sí se acerca a Bari. A Bari que levanta la cabeza buscando conectar en este caso con Aarón Juárez. La pelota que no prospera. A Bari otra vez cruzando toda la pelota. Se va tanto, tanto que el pique hace que la pelota se pierda por detrás de la última línea. Saque lateral entonces, repone de arriba Obrero. Bueno, arriba entonces va buscando esa pelota. Atención porque se duermen allí en esa última línea. Entre Zárate y Belenzán no se hablaron, no se entendieron. Y Obrero casi, casi saca partida de esa desatención que hubo en la última línea. De todas formas hay un lateral. La tiene Nico, Nico Luna, el número 7. Ledesma que intentaba jugar esa pelota. Queda corta allí en el camino. ¿Qué está marcando? Falta, falta en ataque, dice el árbitro. Que es en este caso parada. Bueno, ¿cuánto va? Me pregunta. Estamos en 13 minutos de este primer tiempo. El partido por ahora 0-0. La tiene el Deportivo YPF que busca atacar en este caso con pelota que buscaba Ledesma quedarse con ese balón. No consigue, pero sí, de todas formas gana un saque lateral. Va a ir a buscar esa pelota. ¿Quién es el checo, no? Belizán, el número 6. Bueno, no hay demasiadas modificaciones, ¿no? En cuanto al equipo de Obrero que jugó el último partido. Bueno, atención porque despeja en este caso a Bari. A Bari tocando en este caso con Vizgarra. Vizgarra que levanta la cabeza y busca pase. Revienta adelante el checo Belizán. Atención que gana Luna, el número 11, buscándolo
o buscando una descarga, en este caso con el Lobo Ledesma, que se queda en el camino, recupera el Deportivo YPF. La tiene Vizcarra. Lucas Solorza, que está jugando un poco más adelantado, si lo comparamos con otros partidos, pierde la pelota en esa oportunidad, pero se le va el Lobo Ledesma. No pudo nunca quedarse con ese balón. Oca Aranza, que pierde esa pelota lateral a favor de... ¿De quién? ¿De YPF? Bueno, el Checo Beleizán, que reclama esa jugada porque entiende que la pelota se le va, en este caso a Oca Aranza, y era un lateral en defensiva. Bueno, el árbitro dice que no. Lateral entonces en ofensiva. Ahí estaba alguien reclamando. El Chapa, ¿no? El técnico Moyano. Bueno. Atención que lo tiene Montegira. Monte sobre su eje. Busca el centro. Y es despejada en este caso otra vez por el Checo Beleizán. Bueno, ya se está calentando de a poquito, ¿no? Este partido. Va entrando en clima. Como todo superclásico. Bueno, ahora sí gira. Entonces va buscando el tiro libre. Atención con esa pirueta que hizo en el camino. Cubito Caranza, ¿no? Que se animó entonces a pegarle a esa pelota como venía, y esa pirueta con media tijera que buscaba arco no fue por algunos centímetros. Bueno, ahora sí, arriba va a buscar el Cubito Zárate. Despeja Solorza, intercepta en este caso en el camino Lobo Ledesma. De todas formas gana un lateral Solorza, que busca en este caso a Cubito Caranza. Atención que Ocaranza va peleando esa pelota. Despeja arriba el número 3. Y ahora hubo un golpe así en el camino. Bueno, avanza Aarón Juárez. Al piso fue el Checo Beleizán. Gana de todas formas un lateral. Juárez juega con Montes. Montes otra vez con Juárez. Juárez que levanta la cabeza, busca el centro. Oca Aranza que se adelanta y gana ese cabezazo. Pero estaba controlado en este caso por Palermo. Va a sacar de abajo de todas formas. Estamos en estos primeros minutos de este partido. Estamos en 16 ya, mire usted. Ya pasamos los primeros 15 de este encuentro. Por ahora, esto está sin goles, 0-0. Saca de abajo entonces Palermo. Atención que ahora sí la tiene Gira. En este caso, a ver, ahora sí la gana. Casi la gana. A ver, Avari que metió la mano. Después se dio cuenta y la retrotrajo. Pero está ahí, ¿no? Al límite, me parece, por acumulación de faltas a Bari. Bueno, el árbitro entendió que no era para molestar. Esto sigue entonces 0-0. Arriba saca Roldán entonces, buscando en este caso a Nico. Nico Yara tiene ahora a Ortega. Ortega que gira seguramente. La tiene Ortega. Ahora sí, Ortega que va a buscar el pase. Lo espera el número 4, Simón Paz, que busca el centro y rebota. En este caso, Diego Vizcarra, la pelota que se va al lateral. Va a ser Ortega, rápido con Ledesma. Ledesma otra vez con Ortega. Ortega que va a buscar seguramente avanzar. Intercepta a Bari, así, en ese sector del campo de juego. Gana un lateral entonces el equipo de YPF. ¿Hubo una falta? Sí, dice. Sobre Oca Aranza es. En este caso, falta del número 3, de Díaz. Que está. En este caso, ¿no es Santilla? ¿El 3? Díaz. Bueno. Díaz entonces. Fue quien marcó en este caso la falta. Con la 10 está jugando Avari, ¿no? Mire usted. Con la 10. Bueno.
Y con la 5, el contrapunto, esto es su compañero Diego Vizcarra. Bueno, la tiene Solorza, que busca el centro y no prospera. Atención que la tiene Aaron, Aaron Juárez, buscando pase seguramente. Sale Luna de este sector y lo busca Simón Ortega, que seguramente la va a tener esperando a alguno de sus compañeros para hacer la descarga. Simón, que levanta la cabeza, busca en este caso a Capellán. Y la pelota que la despeja, en este caso el jugador de el Deportivo YPF, pero de todas formas ataca, la tiene así en ataque. Un lateral que gana la onda verde. Avari, choque de piernas allí, vamos a ver qué pasó. Termina Capellán así en el campo de juego. Amarilla, ahora sí, para Avari, ¿no? Bueno, por acumulación de faltas, lo decíamos, entonces está un poco acelerado, ¿no? Avari, que va toda a pelearla, todas, pero a veces con fuerza desmedida, es por eso que el árbitro decide entonces amonestar a Avari, el primero del partido. Ahí está, bueno, el primer amonestado entonces de este encuentro, Avari. Mira la tarjeta amarilla. Bueno, atención con esta porque le va a pegar Prado arriba, va a primer palo, despeja allí también en ese sector Solorza. Navarro, que busca conectar con Ortega, va a despejar arriba, fuerte. La tiene Ocaranza. ¿Se fue la pelota? Dice que sí, el árbitro o el asistente es en realidad el que termina marcando que la pelota se había ido. Prado, que le dice a su compañero tranquilo, le dice a Simón, al número 4. Simón ahora jugando con Ortega. Ortega otra vez con Simón. La pelota que intercepta allí en el camino con falta. Después Ortega ante Avari. Ocaranza, que juega con Avari. Avari, que levanta la cabeza buscándolo a Aarón. Aarón, que espera, gira sobre su eje, busca descarga. Ahora sí, la consigue en este caso a Cubito Caranza, que va buscando con falta. Bueno, falta finalmente de Cubito Caranza ante el Checo Vélez y Sam. El asistente termina entonces marcando una falta en ataque. Partido que es, se traba, ¿no? De ratos por esto que decíamos, claro, es un superclásico y no quieren darse demasiados metros para jugar, entonces directamente van a cortar las jugadas. Y claro, y en este afán de quedarse con el balón, terminan a veces cometiendo estas faltas que después terminan siendo tarjetas amarillas. Bueno, mal despeje en este caso de Obrero, la pelota que termina saliendo y recupera de arriba entonces YPF. Ocaranza, que termina, o que buscaba en este caso retroceder con su compañero, no pudo. La pelota entonces va lateral, recupera la onda verde. Vizcarra, que revienta arriba. Ahora la tiene Prado. Prado, que levanta la pelota buscando la Ortega. Ortega, que va a ir con Avari. Ortega levanta la cabeza, busca a Simón. Simón Paz, que va a buscar seguramente el centro. Pierde la pelota Simón Paz. Revienta arriba Avari, buscándolo Caranza. Caranza, que lo buscaba en este caso Aarón Juárez. Rechaza ahora Beleizán arriba. La pelota que se termina haciendo por detrás del arco de Barroso. Va a sacar de abajo YPF entonces. Aguarda allí muy cerca ahora sí, la atención la tiene Cisneros. Cisneros, que toca en este caso con Zárate, ¿no? La tiene Montes ahora. Montes, que gira sobre su eje, otra vez con Zárate. Se acerca a Vizcarra para pedir esa pelota. Vizcarra, que levanta la cabeza y busca en este caso a Solorza. Solorza, que vuelve atrás con Beleizán. Atención con esto, la tiene Beleizán. Va abajo Beleizán. Hay una falta. Falta. ¿Eh? Claro, una falta previa, ¿no? Contra Beleizán, claro.
Atención porque se tiró alguien. Se tiró Beleizán al campo de juego. Se acalambró, me parece, en esa última jugada. También está el otro jugador de Obrero, que también se está recuperando de a poco, que es Nico, ¿no? Nico Luna. Bueno, ya está arriba entonces Nico Luna también. Se repone ahora Beleizán. Bueno, va a sacar entonces, fue falta para YPF, ¿no? Es lo que termina marcando el árbitro. Más atrás, le dice a Diego Vizgarra. Claro, retrotrajo la jugada, exactamente. Marcó la primera falta y no la segunda. Arriba Vizgarra entonces, buscando a los Juárez. Juárez que pisa la pelota y se cae. Recupera Beleizán. Beleizán que manda la pelota hacia adelante, buscándolo a Capellán. A ver, ¿qué está marcando? Bueno, tiro libre. ¿Qué cobró? No sé, en serio, que yo no vi falta en el medio. Bueno, ahora sí, pelota que va arriba entonces. Atención que despeja allí a medias. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, a ver. Atención que hay una plancha allí. El árbitro lo amonesta entonces al número 7, acá pues ya. Anota entonces un amonestado por lado, por esa famosa y reconocida plancha, ¿no? Intentaba despejar, intercepta en este caso ese remate poniendo los tapones, la planta en este caso de el botín. Sí. Y claro, Capellán con esos pies grandes que tiene termina entonces interceptando ese intento de despeje, pero claro, termina chocando también con la pierna en este caso del jugador de YPF, y es por eso que el árbitro marca la falta y amonestado el número 7 de Obrero. Barroso toca en este caso con Cisneros. Cisneros que levanta la cabeza buscando pase, abre los brazos, otra vez tocando con Barroso. Barroso que seguramente va a tocar o buscando el despeje a cualquier parte. Atención que la tiene ahora Capellán buscando en este caso la descarga con Simón Ortega, que no llega a esa pelota, por eso la deja pasar. Va a sacar entonces de abajo Barroso. Atención que la tiene Barroso, que toca en este caso con Beleizán. Beleizán buscándolo a Diego Vizgarra. Vizgarra que busca pase, en este caso con Montes. Montes que pierde la pelota, recupera Prado. Prado que hace la descarga con Luna. Luna con Ledesma. Ledesma buscándolo a Luna. Luna que va a buscar el centro, seguramente al centro con esta pelota. Va al segundo palo, va Capellán y Barroso. Barroso que le dice que no a ese disparo. Muy buena intervención en este caso del guardavallas del equipo de YPF, quedándose con ese remate. Bueno, atención que ataca de todas formas Obrero. La tiene Ortega. Ortega que pierde la pelota, recupera YPF. Atención que Opi Roldán que manda esta pelota hacia el lateral. La va a hacer de todas formas Avari. Avari que se queda con el esférico, va a sacar de arriba. La tiene ahora Ocaranza. Ocaranza que busca pase. Y ahora, inteligente Ocaranza para quedarse con esa pelota. Puso a la espalda, sintió el contacto y se tira. Entonces gana esa falta el árbitro que sí, el árbitro que compra ese movimiento que hizo Ocaranza. Vivo, claro, Ocaranza le puso toda la experiencia por delante para que pueda ganar entonces ese tiro libre. Le va a pegar Diego Vizgarra. Espera la orden de Pérez. Ahora sí entonces, a ver, espere, dice. ¿Qué pasó allá? El árbitro advierte alguna jugada allí en el área. A los dos jugadores. Está llamando a Beleizán, ¿no? Al chueco Beleizán y alguien más. Bueno, Beleizán versus Beleizán. Ahora sí, la pelota que levanta va al área. Atención con esto, sale Palermo y con los puños despeja esta pelota a medias.
Cisneros con Juárez. Juárez que busca, dice que hay lateral en ataque. Atención. Centro que va al primer palo. Otra vez, otra tijera en este caso de Ocaranza. En este caso el grandote, la bestia, que hizo una media chilena para quedarse con ese disparo, pero no pasó nada. Entonces saca de abajo Palermo. Cero a cero este encuentro. ¿Cuánto van? Me pregunta. Estamos en 29 ya este primer tiempo. Este partido todavía está sin goles. Sale Palermo en este caso buscando a su compañero Vizcarra, que levanta la pierna. Atención, que gana Capellán. Ahora, atención que... atención que le quedó larga la pelota a Zárate, a Tibu Zárate, que estira los piecitos y termina impactando contra el jugador número 9, contra Char, contra Nico Char. Y termina en el suelo el número 9. Amonestado entonces. Tibu, ¿no? Tibu termina amonestado. Zárate entonces por esa entrada contra el número 9, contra el grandote Nico Char. Bueno, ya está entonces la amonestación. El árbitro que está anotando seguramente esta nueva tarjeta amarilla. Prado se queda ya con la pelota. Claro, y de ahí, de ese lugar, difícilmente alguien le quita la pelota a Prado, ¿no? Que es uno de los expertos en este caso en pegarle a la pelota. Vamos a ver si es que elige el arco o va a buscar un centro. Bueno, hay poca barrera. Dos en la barrera, centro entonces que va al segundo palo, sale Barroso y se queda con el esférico. Y ahora buscando pase, en este caso Narón Juárez, que no pudo controlar la pelota, pero sí, el chueco Beleizán. Beleizán que aguanta esa pelota, va a buscar girar y ahí sí, hubo falta en ataque. Falta en ataque de Narón Juárez es lo que está marcando el árbitro. El chueco Beleizán que sintió en este caso... ese golpe. Iba a sacar entonces de abajo Poppy. ¿Frontal? No, no. ¿Sí? Repone entonces desde abajo Obrero a través de Roldán. Roldán que levanta la cabeza. Orden en este caso de Pérez para que la pelota vaya hacia el otro sector. Atención que recupera Belizán. Solorza que despeja la pelota hacia adelante y la pelota que va a terminar por el lateral. Otra vez de arriba va a sacar Obrero a través de Beleizán. La tiene el chueco Beleizán, que busca en este caso a Nico Luna. La pelota que no prospera, otra vez otro lateral. Sigue manteniendo de todas formas la posesión el equipo de Obrero. Vuelve a acercarse a ese balón el mismo Beleizán, chueco Beleizán, que va a sacar la pelota de manos entonces. Arriba, otro lateral más. El tercero ya consecutivo. Claro. Tercer lateral consecutivo. No quieren complicaciones los chicos, directamente van al lateral. Bueno. Nuevo lateral entonces, repone de arriba Obrero. Beleizán buscándolo al Lobito Ledesma. Ledesma que gira sobre su eje, busca en este caso pase. Quedaba corto, de todas formas recupera Luna. Luna que busca a Simón. Simón es Paz. Paz que gira, busca girar. No consigue, en este caso pierde la pelota. Atención que la tiene Ocaranza. Ocaranza que gana esa pelota, lo busca Aarón Juárez. Juárez a veces llega, sí, manda el centro. Y hay offside después de 10 minutos, marcan el offside finalmente. Pero bueno, le damos la derecha porque el nuevo reglamento establece eso, ¿no? Hasta que, más allá de que haya la intención de un pase, hasta que el jugador no termine tocando la pelota, el árbitro puede no marcar en este caso la falta, en este caso la posición adelantada. Así que le damos la derecha en este caso al asistente que termina marcando esa posición fuera de juego. Bueno, está en el árbitro, miren ustedes, está ayudando a Ocaranza, ¿no? Bueno, mire usted esa empatía que tiene el árbitro con Ocaranza, que
me parece que sintió un golpe, ¿no? A la altura del abdomen. Ya se repuso de toda forma la bestia. Vamos a ver si es que repone de abajo. Así es, porque fue una posición adelantada, lo último que cobró el asistente. Le va a pegar Roldán entonces. Bobby Roldán que levanta la pelota buscando en este caso a Nico Char. Char que conecta en este caso con Ortega. Recupera y despeja a medias. Busca Ocaranza. Y a ver, ¿en quién se fue? Ahora sí. Bueno, atentos con esto. Ataca ahora YPF. Recupera el Checo Beleizán que va a pelear seguramente con Cubito Ocaranza. Gana la pulseada el Checo Beleizán. Y ahí fue falta. ¿Qué cobra ahí el árbitro? Sí, ya, claro. A ver. Más atrás, sí, hubo falta. Entonces marca finalmente la falta en contra de Beleizán del Checo. Están pidiendo la tarjeta para Cubito Galanza, ¿no? Bueno, el árbitro dice que no hace falta. Bueno, va a sacar entonces... Más atrás le dice. Le va a pegar Prado. Prado que levanta la pelota. Atención con esta. ¿Hay un empujón? Sí, dice que sí. El árbitro, el asistente también termina marcando. En realidad dice que está marcando una posición adelantada. Ortega dice que era el que estaba adelantado. Bueno, finalmente marca esa posición fuera de juego. Bueno, sale entonces de atrás Avari. Avari que levanta la cabeza buscando pase, levanta la cabeza buscándolo a Ocaranza, la pelota que no prospera. Prado que baja la pelota para Simón Ortega. Ortega que va a buscar seguramente la descarga con Simón Paz. Paz que ahora busca y levanta la cabeza muy bien, en este caso para Ortega. Ortega que amasa esa pelota, la pierde, recupera ahora Avari. Avari buscándolo a Aarón Juárez. Aarón Juárez que la pierde, pero de todas formas recupera a Ocaranza. Se mete allí en el medio. Nico Luna, ¿no? Claro, Nico Luna que termina despejando esa pelota. ¿Eh? Claro, tiene el mismo nombre, pero no es el concejal exactamente. Bueno, atención, la tiene Diego Vizgarra. Diego Vizgarra que va a levantar la pelota hacia el segundo palo. Sale Fito Vizgarra, Fito Palermo. Y con una mano, en dos tiempos, termina quedándose con ese balón. Luna. Luna que buscaba pasar la pelota. Se queda intercepta allí en el camino por el jugador de YPF. Atención, la tiene Vizgarra. Vizgarra otra vez con Ocaranza. Ocaranza que la pierde. Recupera Ledesma. Ledesma que intentaba dar pase. Se apresura y recupera a Avari. Avari que buscaba en este caso pase. Ahora sí, la tiene Zárate. Simón Espasa, ahora recupera Prado. Prado que levanta la cabeza, busca pase, no lo consigue. Recupera ahora Montes. Montes que busca con Ocaranza. Vuelve, seguro está adelantado. Así es, ahí está. Vuelve Aarón Juárez y estaba finalmente en offside. Ahora sí, bueno. Aarón Juárez le dice que no hubo posición adelantada, pero sí, había quedado colgado. En este caso el número 7 volvía, ¿no? Claro, volvía. El árbitro, el asistente que también vio esa acción. Y es por eso que termina marcando la posición fuera de juego. Bueno, le va a pegar Poppy Roldán. Levanta la cabeza y busca a Simón. Simón Espaz. Ahora busca descarga con el número 8, con Ortega. Y ahora dice que la pelota se fue. Hizo una curva, una parábola. Se termina haciendo... La pelota por el saque lateral. Recupera a YPF. Avari buscándolo a Ocaranza. Ocaranza que cae, pero recupera Juárez. Atento que la tiene Montes. Montes que toca en este caso con Aarón Juárez. Y Juárez que se cae en el intento, en este caso, de quedarse con esa pelota. La tiene Beleizán. Bueno. Retrocede la jugada. Por esa falta en contra de Beleizán, del Checo. Bueno, y la pelota que no vuelve.
Ahora sí, entonces le va a tocar Barroso. Barroso que levanta la pelota. Ahora sí, entonces ya va a ir a ese lugar donde se ha cometido la falta, donde el árbitro en realidad termina marcando esa falta. Bueno, le va a pegar Poppy Roldán entonces de abajo otra vez. Levanta la cabeza y también levanta la pelota, cruza toda la mitad de la cancha. Atención con este. Despeja en este caso a Bari. Recupera a Montes. A ver, Solorza buscando en este caso a Aarón Juárez. Juárez que busca girar. Atención que todavía lo tiene Juárez. Gana un lateral. Le va a pegar, le va a entrar de manos en este caso Solorza. Ahora sí, la tiene Nico, Nico Yar, buscándolo a Beleizán, que no va a llegar. No llegó finalmente el número 8, Ortega. Alguien es a Bari, Bari que toca en este caso con Diego Vizgarra. Vizgarra que levanta la cabeza buscándola a Ocaranza. Ocaranza que cae en el área y penal. Penal para el equipo de YPF. Hay penal entonces. ¿Quién lo agarra? A Ocaranza. El 6. Es el chueco Beleizán. Beleizán tenía, es lo que entiende el árbitro, agarrado en este caso al chueco Beleizán. Beleizán que es amonestado. Y hay una sanción entonces desde el tiro penal. Bueno. Sí, porque entraba también Aarón Juárez, ¿no? Con esa pelota. Había jugada de riesgo, jugada de gol, porque Ocaranza se justo giraba, ¿no? En este caso para que hace frente al arco y lo terminan agarrando desde atrás, en este caso a la bestia. Es por eso que no puede seguir con esa jugada. El árbitro entiende que hay penal y marca entonces este tiro desde los 12 pasos. Vamos a ver ahora quién le pega, ¿no? A ver quién agarró la pelota. Por ahora no hay nadie. A ver. Bueno, vamos a ver quién le pega entonces. O Caranza, me parece, o va a ir Diego. Diego Vizgarra, me parece, ¿no? A ver. Diego quiere pegarle. Vamos a ver, todavía no hay. Ahora sí, la agarra finalmente a Bari. Bueno, ahí está. Le cedieron todos entonces la pelota al número 5. Hoy ocupando en este caso el número 10. Estamos hablando de Ariel Bari, el hombre más experimentado que tiene, o uno de los más experimentados que tiene el equipo de YPF. Atención con esto. Estamos en 41. Faltan 4 para esta primera mitad del partido. Ahora sí. A Bari entonces, orden que llega a Bari. ¡Gol! ¡A Bari! ¡Gol! De penal. Anuncia que el equipo de YPF entonces abre el marcador a los 42 minutos de este primer tiempo. Anote entonces el equipo de YPF, abre el marcador 1-0. Abre entonces el partido el equipo del Deportivo YPF. Ariel Abadi entonces de penal, marcando el 1-0 a favor del equipo de YPF. Bueno, se abrió finalmente este partido a los 42. Abadi entonces lo hizo de penal. Bueno, continúan entonces las acciones. La tiene Obrero. Prado que abre en este caso con Beleizán. Beleizán que levanta la cabeza buscándolo a Char. Char con Luna. Nico Char que otra vez busca en este caso conectar con Capellán. Capellán que gira. La tiene Capellán. Centro que va al primer palo. Despeja en este caso Zárate. La tiene Aarón. Aarón es Juárez. Juárez que busca en este caso conectar con su compañero. No puede, pero recupera a Diego. Diego Vizgarra. Ahora la tiene Montes. ¿Sí, no? Interesante el trabajo de Montes. Ahora que se vuelca en este caso un par de metros hacia atrás para conectar con el medio campo. En algunas jugadas ya. A ver. Amarilla. Van a molestar a Moyano, ¿no? A Chapa. Bueno. Ha molestado entonces el técnico de Obrero.
finalmente el árbitro lo decide amonestar, en este caso al técnico de la Onda Verde. Bueno, repone ahora YPF. La tiene Montes. Montes que busca descarga con Aarón. Aarón Juárez. Beleizán que rebota, en este caso hace rebotar esa pelota en contra de Aarón Juárez. Es por eso que gana este lateral. Arriba va buscando en este caso Solorza. Solorza que despeja, pero de todas formas otra vez gana un lateral. El checo Beleizán. Beleizán que levanta otra vez la pelota. Despeja desde el suelo Solorza. La tiene Montes ahora. Recupera Prado. Prado que gira. Busca descarga. Otra vez gira Prado. Vuelve a... Muy bien. La jugada que hizo Prado. Pero se le termina haciendo la pelota por el lateral. Buen pie a pie, ¿no? Que hizo en este caso Prado. Acostumbrado a este tipo de jugadas. Pero ganó en este caso un lateral. Saca Solorza. Conecta con Aarón Juárez. Juárez que intenta pasar. No consigue. Atención que Solorza busca conectar en este caso con Cubito Caranza, ¿no? Bueno. Atención que están pidiendo de todo. Lo concreto es que hay una falta. Va a sacar de abajo el tiro libre. Lo va a hacer Poppy Roldán, ¿no? O no, no es Poppy. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, Roldán entonces va a levantar la pelota. Buscando a los delanteros seguramente. Atención que Char buscaba la pelota, también buscaba a Capellán. Ninguno de los dos termina despejando. Solorza. La tiene Capellán ahora. Capellán con Luna. Luna que va a buscar el centro al segundo palo. Atención con Ortega. La tiene Ortega. Logra cabecear Ortega solo. Y perdió la marca, ¿no? Mire, perdió la marca en este caso Chico Cisneros. Bueno, atención porque está marcando 2 minutos más. Entonces vamos a ir hasta los 47 en esta primera parte. Tiempo cumplido, señores. Va a sacar Barroso entonces de abajo. Levanta la pelota Barroso arriba. Pasa a la mitad de la cancha. Ocaranza que buscaba quedarse con esa pelota. No pudo ser. Despeja ahora Poppy Roldán. Son dos que dicen ahí. Atención con Prado. Prado que gana la pelota. Ahora la gana Zárate. Zárate que busca pase. Lo consigue con Aarón Juárez, que va a esperar que seguramente pase su compañero. Y no lo vio a Solorza. De todas formas gana un lateral. Sí, dice que sí. El asistente. Ahora sí, lateral, otra vez saca de arriba YPF. El Choco Beleizán que dice que no, que había sido pelota en este caso para Obrero. Lo concreto es que saca entonces el equipo de YPF Petrolero. Atención con esto, gana arriba Beleizán. Ahora Montes que levanta la cabeza. La tiene Solorza que busca pase con Diego Vigarra. Vigarra que le pega al arco directamente y en dos tiempos se queda con ese balón Palermo. Que me parece que no esperaba ese remate, ¿no? Termina sorprendiendo Diego Vigarra con ese remate. Bueno, la tiene Abadi. Ahora Diego Vigarra. Vigarra con Ocaranza. Ocaranza que la tiene la bestia. Y ahí no pasó nada. Es el árbitro que siga. La tiene Ortega. Ortega buscándolo a Nico Luna. Luna con Simón Paz. Simón Paz que la tiene. No, se le va finalmente al número 4. Lateral que corresponde al Petrolero. Estamos en... A ver. Tiempo cumplido. Puede ser la última. Levanta Bari entonces buscando en este caso a... La tiene Roldán que hace la mague. Pasa a Ocaranza. Y esta fue falta. A ver. Amonestado finalmente. Bueno, Ocaranza, ¿no? Amonestado Cubito Ocaranza. Tras una serie de faltas, ¿no? Termina amonestado finalmente el jugador de YPF, el número 11, Cubito Ocaranza, que
va a estar condicionado, claro, para este segundo tiempo. Sí, digamos que sí, bien amonestado porque ya tuvo una sucesión de faltas. Por acumulación se termina ganando entonces la tarjeta amarilla, el número 11 de El Petrolero. Bueno, levanta Poppy Roldán. Roldán que levanta entonces la pelota, despeja ahora Zárate. Y termina entonces este partido, final de los primeros 47 minutos, casi 48 que se jugaron en esta primera parte. Gana en este caso parcialmente por lo menos el equipo de YPF con este gol de penal que Avari cambió los 12 pasos por el gol, la apertura del marcador entonces, y con este, con esta ventaja mínima el equipo petrolero va a el entretiempo pensando lo que va a hacer en este segundo tiempo. Ahora sí, nos vamos a una pausa, esperamos a ver qué es lo que sucede en los segundos 45 minutos.